contar las experiencias. María nos contó en el video anterior de que ella, su experiencia fue a los 13 años. ¿Fue bonita esa experiencia, María? ¿Qué sintió usted? ¿Recuerda todavía ese día? Pues yo sí. Ah. Desde ahí María se hizo experta. ¿Cómo se llama ese individuo? Cristian está ignorado. ¿Está ignorante o ignorado? Ignorante. ¿Por qué, María? Porque dice que no es por sangre, que cae bien uno. Entonces, ¿por qué es? Pero vos. Son demonios, son abogados de demonios, hombre. Digamos claro, digamos directo. ¿Y Cristian, a los cuántos años tuvo su primera experiencia? Yo voy a ser claro y voy a ser el punto. No es que uno ocupe estos videos para payasadas ni nada. Me gusta responder formal, honestamente. Tenía 16 años cuando tuve la primer novia. Y novia es novia, nada con relación. Esa primer novia en sí me enseñó lo que fue a besar y abrazar. Mi mera abuela que me crió como madre, me dijo, me regañó porque yo andaba con una mujer que tenía 32 años. Y yo tenía 16 años, era un hijo para esa mujer. En pocas palabras, estabas con la leche en los dientes. Exactamente. Eras un culín cagado. Ella andaba con un saltacuna, digamos así. Saltacuna. Ella es saltacuna, en pocas palabras. Entonces, pero yo, por como no me gustaban buirras ni muchachas, me gustaban mujeres viejas, mujeres carrudas. Entonces, de experiencia. Exactamente, me enamoré de ella. Sazonas. Y la encontré en la posta de Casablanca, Ceiba Atlántida. Ajá. De Capayuca. Y me la encontré yo en bicicleta, yo venía a trabajar de ayudante del bañil. En esos tiempos, yo era compañero y trabajador con José Hernández, que era amigo mío. Entonces, la encontré y ya empecé a enamorarla. Yo no sé cómo la enamoré, pero la enamoré. Y cuando la enamoré, entonces se montó ella en la bicicleta. Y empezamos a conocerla, empezamos a andar y anduvimos de novio. Y déjeme decirle que mi abuela me regañó porque era mujer muy vieja. Mi abuela, yo te he enseñado que te enamoré. No, usted nunca me ha enseñado, usted nunca me ha dicho que me enamore de güerra. Porque yo me enamoré porque me enamoré, le digo, no es porque usted me ha dicho o me ha dado clase, me ha enseñado, le digo. Entonces yo me tuve que apartar de esa muchacha. Me tuve que apartar de esa mujer porque era mayor que mí casi bastantes años. ¿No la has vuelto a ver? De ahí la miré en la Ceiba. Y yo ya tenía como unos 25, 26 por ahí. Y la miré en la Ceiba y cuando la miré, ya no es aquella mujer, dije yo, que yo había conocido. Hermoso de cuerpo y todo. Ya estaba bien maltratada, no es hablar de cierto. Pero digo yo que en veces la clase de hombres que no cuidan a estas mujeres. O en veces son las mismas mujeres que ellas mismas se desmandan. ¿Entendió? Uno como siervo de Dios. Dice la Biblia que el cuerpo es templo y morada del Santo Espíritu. Uno tiene que cuidarse este cuerpo. Mira a mí, me están diciendo que estoy engordando mucho. Y me dijo alguien a mí, el cuidado es en ti mismo. Entonces yo creo que voy a tener que dejar de comer en algunos en vivo. Y en otros mismos. Haz ejercicio como hace María. ¿No te gustaría hacer un ejercicio como María? ¿Ah? Probemos ahorita el ejercicio con María. Que agachaba así. ¿Ah? Va, María, enseñale a María. Así es. ¿Ah? ¿Cómo? Así es. ¿Cómo? Así. Ajá. Así. Ey. Vamos a ver, María, enséñale cómo es eso. No puedo. Enséñale, María, enséñale. Enséñale, María. Aquí así. María, enséñale para que miren. Y usted no es cipota. Y se abría bien, papita. ¿Ah? Y se abría bien. María no es cipota, ¿va, María? Es que no puede. No puede, Cristian, va. ¿Cree usted que Cristian está destinado a estar solo, María? Pues está solo, si muere solo, es pedo de él. ¿Cree usted que está destinado a estar solo? Entonces, ¿o tiene un hermano usted que presente a Cristo? Ya cuando yo cometí pecado de fornicación, que caí en fornicación, fue a los 27 años de edad. ¿Tu primera experiencia? Ahí cuando yo me probé que era estar con una mujer. Y María, no, María de los 11, 12, no, 13, ¿va? Me cuidé bastante y dije yo quiero llegar a un matrimonio señorito, virgen. Pero no llegué a ese punto. No pude llegar a ese punto. Pero por eso le dije la vez pasada a una muchacha de Ceiba. ¿Para qué usted anda buscando un hombre señorito si no lo va a encontrar? Una estupidez, una tontera. Anda buscando un hombre señorito. Si ya no lo va a encontrar. Para hallar a un hombre señorito, ellos pues no se hallan. Si lo quiere buscar, a modo que lo quiera criar. De modo que lo quiera adoptar, lo quiera criar. Y,
Y allá una mujer señorita, tampoco uno la va a poder encontrar. Así de sencillo. En pocas pues, palabras. Mujer señorita. Lo que uno va buscando es formar un hogar y tener su esposa y tener su familia. Eso es todo. No anda buscando virilidad. Si usted como siervo de Dios, que va a mirar este video, o sea, anda buscando mujer señorita, no la anda buscando. Busque una mujer para formar un hogar y servir a Dios. Así de sencillo. Porque una mujer señorita la va a costar, allá se la encontró, pues porque ya fue Dios en el asunto. Pues no sabe Cristian. ¿Por qué? María, usted que es la experta, la maestra sexóloga, ¿qué le va a ir al sexólogo Cristian Zúñiga? Cristian Zúñiga. Cristian dice que un hombre nunca va a hallar una mujer que esté señorita. Sí le creo eso, pero ahora vas a pegar con mujeres, te voy a decir que no son iguales. Ay, ¿por qué se golpea allí? Porque quiero. ¿Estás furiosa? Como mi carne. ¿Estás furiosa? Usted sabe que yo aquí ando lo mío. Yo miro que es pegada, ¿eh? No vaya que está furiosa. Yo te voy a decir que yo en cualquier cosa yo te diré que te salgo ganando, Cristian. En pelea también me sale ganando. Pero en el cacho no, el cacho sí le ganó, Cristian. El cacho sí. Sonar el cacho. Sonar otra vez, Cristian. Ella no lo puede sonar. Cristian no lo puede sonar, María. Ahí sí la agarraste en curva. Ni María ni Marito lo puede sonar. Y Marito ya la perdió. Hay dos cosas que Cristian le gana a usted, María. En el cacho y comiendo. Es comelón este tipo. Aquel día la dejé cabal en el mío. Patio. En el mero en vivo la dejé cabal, no había ponido ni por dónde hacerse. Tuvo que traer la comida al mismo tiempo. Perdió los 300 pesos, María. Está loco, Cristian. ¿Ah? Perdió los 500 de empira, eran. Dale un abrazo a María, Cristian. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor, dale un abrazo. Vaya, ¿por qué? Es lo que le digo, mire. No, no es la sangre, no con demonios, mire. Es lo que le digo, mire. Dale un abrazo al nombre del Señor. Pon la manga, el nombre del Señor, va. Está loco, Cristian. La manga, el nombre del Señor, va. Mire, yo la amo en el nombre de Cristo, yo la amo. Como hermanita, la hermana. Está loco, Cristo. Sí, pues tiene que arrepentirse, pues, y casarse con Marito. ¿Vos lo vas a cagar, Cristian? No, yo lo puedo cagar, sin ningún problema, pues. Pablo el apóstol tocó el matrimonio y no era casado. ¿Y María? ¿Qué admiras de María, vos? No, que es una mujer dispuesta en enfrentar en todos los videos. Ah. No hay ningún problema. No se retira. Pues. ¿Es familiar de María? ¿Ah? ¿Es de H. Machete? Es de H. Machete, sí. ¿Tiene orden en su casa también, va? No, tiene orden. ¿Para qué, pues? Mi respeto, pues. ¿Una mujer así te debe buscarte vos, Cristian? Ha puesto quieto Santiago Zúñiga. Sí, ha puesto quieto Santiago Zúñiga. Y ahí estuvo hablando hace poco. Allá la miré yo en Cotacol, en Zonaguera. Ajá. Le digo, María, le puse las cámaras y el video, yo no sé cómo, lo borré. Entonces, María, le digo, Santiago estuvo hablando mal de ti y es cierto, estuvo hablando dos veces, como tres veces estaba hablando. María no se defendió. No dijo nada, se quedó muda. Los mismos estaban cobrando por la entrevista. 500 querían. Marito me estaba pidiendo los 500. Mi colochita, la muñeca. Dije que es una muñequita María, mire. San María no es hipota, va, muñequita. Y yo con el rey de los elotes, ¿eh? Cuando voy al rey de los elotes. Todo loco. Sí, allá se lo voy a meter a la caja, rey de los elotes. Mentira, pero viéndola bien. Mira los videos, pues. Viéndola bien, María está cipota. Se mira, chavalita, mire. Un poco Federica, pero no es para tanto, ¿eh? Mire. Pero mira, bonita. Ah, pero supieron que María. María, en que sea fea. Cachetón. Para alguien, pero para el otro es bonita. Cuando uno es feo, te voy a decir que es cuando más se come la. Para mí es la más hermosa. Para todos mis personajes, usted es la más hermosa. Para mí, cuando uno ve mujeres feas, te voy a decir que cuando más se come la mejor fruta. Para mí, la más hermosa. Ay, voy a tocar cachetito. Deja de tocar cachete, hombre. Ay, toca cachete. Ya, soy el vengo, papu. Va, toca cachete. Vamos a orar por usted ahorita. Ve, que Dios le libre. Ya le puedo mano, mira. Que Dios la libre. Que le jaque todo. Para los demonios, a mí. Todo problema que María tenga. Que Marito lo siga dominando María. Que María sea la mera tora. Y Ramasaya, digamos. Y Ramasagua. Inde la calle Soya. Fuera demonio.
Me gusta el pelo de María, mía, me gusta el pelito de María. Pero si yo viví con él el otero, ¿cuál es? ¿Por qué tenés que andar hablando vos, Cristian? Ahí está. Ay, póngalo claro, póngalo claro. Ah, vaya. Celos o reclamos, dígale. Uh-huh. Dígale, María. Dígale, María. Y mira ese perro, es Santiago Zúñiga, mira. Yo creo que más bonito es el perro con Santiago Zúñiga en vez de verde. Vaya, ¿quiere responderle a María? No, es que no se lo ni reclamo, le estoy recordando que sí, yo con él ya estuvo. ¿Me entendió? No hay que conocerlo ni reclamo. Pero ni si nada. Yo viví con él, nadie tiene que ver. No, solo es una pregunta, María. Y usted la agarra por otro lado, pues. Así de sencillo. Sí, pero ¿por qué lo andaba? Ya viene ya, María. ¿Por qué no tenés que andar? Bueno, María, estuvo, déjala ya tú, cheque. Mire que él trajo la mentada semita mazorca. Así llama Ademita, Ademita Mazorca, es más Ademita. Mazorca, volcando en Mazorca andás, Cristian. Oye, al Cristian. No, así llama Ademita, si Ademita Mazorca, no me tira. Mi delicia, mi delicia la tira. Oye, al Cristian, diciendo ahorita que yo he vivido con el elotero. No, nunca he vivido con él, ni lo conoce ella. Ni lo conoce, que solo estuvo con él en la casa de él. Allá está en la casa de él. En la guarda del rey. Sacame el frescucha. ¿Por qué tienes que andar con esa bulla? ¿Quién? Bueno, y Marito no vivió con Quintanilla, pues. No vivió, pues, con. Casi, bueno, cásame un vaso, cásame lo demás. ¿Qué? ¿Cómo? Sáquela, María. Sáquela, María. ¿Mamá María? María Quintanilla. Sí, la que. Quintanilla. Vivió Marito. ¿Cómo se llama ella? Verónica. Ah, Verónica Quintanilla se llama. No se llama María. También ya tiene el nombre de María también. Así no se llama. Ya. Yo la conozco a la mujer, fíjate. ¿Mm? Yo la conozco a la mujer. ¿Es la novia tuya, Cristian? Mala hierba. ¿Mm? Novia mía. ¿Mm? Marito, sí. Vamos a ver. Ahora que está fresco, ¿eh? A Mario, se lo bajó. ¿Ah? Se lo bajó, trajeron. Va, Mario, ¿cómo vas ahí? Ajá, ¿está? Aquí, mira. ¿Me dio la plástica? Pues no, aquí no vas a pasar tipo. No vas a decir nada, pues. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Me hago el pierde porque me puse en la mera pasada. ¿Cómo, María? ¿Cómo, Cristian? Que me puse en el mero camino y dije que me hago el pierde de María. No, es que. Pues, y aquí no vas a pasar ni por. Él te va a llevar. Espérate, vos mismo es loco. Espérate. Espérate, vos mismo loco. Sí, hombre, déjalo, deja al muchacho, hombre. No es completo, este. ¿Va que no es completo? No es cabal de la cabeza. ¿No es cabal de la cabeza? Para él mismo. Para él mismo, va, mire lo que le digo. Este Cristian, yo creo que le que quiere llevarse a María. Marito, yo creo que Cristian quiere llevar a María. Y sí, me la voy a robar de respeto. Con las intenciones anda, mire. Me la voy a robar de respeto para me casar con María yo. ¿Oiga, María? Me la voy a robar, María, para me casar con usted, pues. Ya he perdido que no haya, voy a tener que casarme con usted. ¿Van a tener dos casas, va? Sí, pues. Dos casas, esta de aquí y la de allá, pues. Uh-huh. Lo peor es que va a tener que poner el nombre mío esta casa también, pues. Uh-huh. Sí, pues. Está bloqueando. Oye, ¿quién le quiere llevar a María este jodido? Marito, ¿ah? ¿Le quieres robar a María? Le voy a dar este chiflado aquí, va. Uh-huh. Le voy aquí. Va. Marito. ¿También? Le pega la chimu. Pues siguiendo la plática, Cristian. No. No le eche, hombre. No pensó. ¿Qué pasó? No hay que jugarlo con fresco. Bueno, pues. ¿No querés entonces? Jugarlo con fresco así, ve. Porque el agua había. Como te dice el fresco, güey. Tira sucio. Pues siguiendo la plática. No importa que desperté, pero. Vaya, échale ya. No me le dé fresco a María, hombre. María está en dieta. Sí. No le dé fresco a María, que María está en dieta. Ojo lo agua. Ojo lo agua. Ay, ¿por qué paró una plática? Ajá. Porque está Marito, hay que respetar a Marito. Oye, Marito. Ponga el pico ahí de bote ahí. Que no me interesa platicar de otras mujeres, ¿no? Ya me puedo moler todo, como le. Mira, Cristian, yo lo que le puedo decir a usted. Pan, déjame el pan, y no me lo hago como todo, ¿ay? Ajá. Dígale. Mira, Cristian. ¿Quieres comer el pan mazorca? Mira, Cristian, yo lo que le puedo decir a usted. Pásame el pan, vos. No se enoja que le di a ella. ¿Llevar a ella o qué? No le di a María. Yo lo que te puedo decir a vos. La pobrecita tiene derecho a la vida. En la plática que. Pobrecita. En la plática que tenían. Yo te puedo decir a vos que si fuera cosa que yo te enseñara, con las clases de hombres que yo he estado hasta en hogar, te voy a decir que te admirarías y te asustarías. Hombres de miedo, te voy a decir. Está bueno. Vos conociste de Chichihuita, vos conociste, él vivía en el Rosario, en la casa de un anciano que se llama Don Balbino.
¿Vos conociste a un hombre que vivió en la casa de don Balbino? Allá por donde vive, pasando de la casa de Catalino Zelaya. Pero no era hermano, no era hermano de don Catalino ese señor. No, don Manzanares. Manzanares es lo que fue que le quería contar. El final de Manzanares es lo que fue. ¿Vos conociste? Y si lo mirás, por pendejo que es Mario, si lo mirás, me le das esta razón, que quiero hablar con él. ¿Y para qué quiere hablar con otro hombre usted? Por pendejo que es Mario para hablar. ¿Pero qué? ¿Por qué quiere hablar con otro hombre? Y no, yo no la apoyo, María. No, ya murió de hombre ya. No, yo te estoy hablando de otro. Yo no estoy hablando del que no es mejor nadie. Quiero que me le des esta razón a uno que vivió de don Balbino, que se llamaba, que trabajaba con Catalino Zelaya, no sé si todavía vivirá allí. Pero me le das esta razón. Se llama Marcos. Yo creo que el que María está mencionando y está mentando. Porque me gusta del modo de él. María no vivía. Ah, pero. Es un hombre respetuoso. Ese hombre no vivía. Informalizado. No, pero era chévere ese hombre. Era blanco.